Bueno, amigos, ahora nos encontramos en el stand de Constructive Eating en la Toy Fair. Y esta es una idea maravillosa para que los niños puedan comer. Vean nada más esta cosa. Esto se divide en cubiertos, platos y un mantel. Entonces, tienen el plato educativo, vente para acá, donde te dice que el tenedor, el fork, va por acá y entonces vas agarrando, ¿no? O aquí va la cuchara, entonces así, y agarra la cuchara. Y aquí tiene una cosa que se llama el pusher, que haría las veces del cuchillo. Pero entonces, para que llegue acá, tú lo agarras y ¡pum! Lo subes y comes. Y el plato tiene pues tiene para que le pongas sus chícharos, su arroz o toda la comida como quieras. Y se ha divertido comer. Ahora, el mantel te enseña cómo es el lugar de los cubiertos. Por ejemplo, aquí está la sombra y aquí va la cuchara. Aquí va el tenedor. Aquí va el pusher. Y entonces, pues también puedes jugar con tu mantel. Y la hora de la comida se vuelve una cosa muchísimo más divertida con este set, que está muy interesante. Es una buena idea para que los niños que muchas veces no quieren comer, pues al menos se diviertan y coman, aunque sea poquito, pero se diviertan con esos platos. Está muy bueno y es algo que lo que nos encontramos aquí en Toy Fair. Esto se llama Constructive Eating. Y bueno, pues vamos a ver qué más nos encontramos aquí en la Toy Fair. Bueno, amigos, ahora les tenemos una de las mejores invenciones que hemos encontrado aquí. Esta es la nueva cámara Simi, que esto es una belleza y va a ser la sensación para todos ustedes, sobre todo porque esta cámara, bueno, podrán verla, es ligera, es portátil, cabe en el bolsillo y no es más grande que un iPhone 7. Y esta cámara te incluye una cámara de 8 megapíxeles, 1080p, que eso es lo mismo que es una cámara de un iPhone 6. Pero, ¿qué es lo más interesante de esto? ¿Por qué se llama Simi? Porque Simi en español sería algo así como VM. ¿Y por qué me está viendo? Porque mira, le sacas estas cositas que son unas hélices, le sacas las cuatro y esta cosa vuela, se sincroniza con tu teléfono y entonces vuela y tú la puedes tener a esta altura o todavía un poquito más alto si quieres, pero te puede estar siguiendo. Tiene varios modos, como puede hacer video panorámico en 360 grados, puede también detenerte y tomarte una foto, puedes tú programar en qué momento te va a tomar la foto. Y lo más padre de esto es que una vez que tomas la foto, puede hacer la transmisión de inmediato. Lo postea instantáneamente en redes sociales. Y además, puedes hacer streaming de video, de fotos. Y la cámara tiene más o menos 10 minutos de tiempo de vuelo. Tú la cargas, aquí está vía micro USB. La cambias y esto se sincroniza a tu teléfono, ya sea iOS o Android, y la puedes programar para que te vaya siguiendo. Cuando se queda sin pila, solito tiene la opción de que aterriza y se queda a tus pies. Y te va siguiendo porque como está enlazada vía Bluetooth a tu teléfono, pues está constantemente a tu lado. Entonces, olvídate de la selfie incómoda de hacer esto, ya tendrás este producto para que volando te tome la selfie y tú seas más feliz. Esto se llama Simi, lo produce Hobico. Más o menos va a costar alrededor de $200, pero lo van a encontrar en Amazon muy probablemente y saldrá por ahí de verano. Se espera que esté más o menos por ahí de junio, julio, ya disponible al mercado. Entonces, acuérdense de esto, se llama Simi y no esta sí vuela. Lo que pasa es que por las regulaciones de aquí del centro de convenciones no hay permiso de que vuelen, pero sí vuela, me consta. Entonces ya lo saben, Simi de Hobico, que está para facilitarnos la vida con las redes sociales. Y pues esto ha sido todo de mi parte. Yo soy Ricardo Méndez, muchas gracias por acompañarnos. Estamos en Toy Fair. Esto fue Juegos, Juguetes y Coleccionables y nos vemos en la próxima.